Mira, sí, los scouts que van a estar evaluando son los entrenadores de las universidades dominicanas. Bien. Saludos a todos, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio formalmente, literalmente, a la Liga de Béisbol Nacional para ex peloteros. Mira, como yo les decía, por la experiencia que he tenido como jugador, compartiendo con muchos de nuestros muchachos, viendo el triunfo de muchos de que hoy son Salón de la Fama, que han sido jugadores exitosos en la Grandes Ligas, el talento latino y de manera especial el talento dominicano madura un poco más tarde. Y nosotros en las academias de béisbol muchas veces no tenemos la paciencia, no tenemos el tiempo de darle a nuestros jóvenes para que se puedan desarrollar. Entonces, viendo uno muchos de estos muchachos que son dejados libres a la edad de 18, 19, 20 años, sabemos. Saludos a todos, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio formalmente, literalmente, a la Liga de Béisbol Universitaria, en la cual estaremos. Además, agradecer a todos los miembros de la prensa. La verdad que siempre es un honor y un grato placer compartir con ustedes y a todos los demás invitados que nos acompañan. Bien, en esta oportunidad estamos anunciando el primer tryout para exjugadores profesionales con miras de una beca nacional o incluso una internacional. Gracias a la iniciativa del señor Comisionado Nacional de Béisbol, quien se preocupa por la vida de estos jóvenes que pasan de una realidad de ser profesionales, impactan a su familia, impactan a una comunidad completa. Bien, son el firmado del pueblo, del barrio, y lamentablemente, por realidades que todos conocemos, son dados de baja. Y muchas veces estos jóvenes no tienen ni siquiera una oportunidad, una brecha. Esa brecha es la que precisamente el señor comisionado está abriendo en conjunto con esta Liga de Béisbol Universitario para.